Paz en ti sin ti. Bienvenidos al programa Carcajeate de la Vida, Psicología para Todos. Muchas gracias por estar aquí, estar a tiempo, sintonizarnos inmediatamente. Y bueno, es un placer estar en este último martes del último día del mes de agosto, un mes importante en, en lo personal, les, les, les estaré compartiendo en el programa qué tan importante está siendo para mí este mes de agosto y por qué este mes de agosto, pues definitivamente decidí en este último programa tocar el tema experiencia humana, una experiencia de amor. Estoy muy emocionada, llena de amor, queriendo expandirlo y expandirlo con, con ustedes, hacia ustedes, estando pues muy, muy atenta de eh, cómo están. Muy emocionada de, de, de la respuesta que he tenido de ustedes. Y bueno, empecemos ya. ¿Para qué me, me, <laughs> ¿para qué me digo tantos cuentos? Mejor el, el de los cuentos fue la semana pasada. <laughs> Hoy vamos a iniciar con presentarme quién soy, para quienes nos sintonizan por primera vez. Y bueno, yo soy Ercilia Fernández Ahuet. Soy mentora de vida y tengo el grado de doctor en reingeniería sináptica emocional. Eh, soy, tengo este grado por la Universidad de Silvaner en Panamá. Eh, las sinapsis son las conexiones entre las neuronas, de allí que soy experta en neuroplasticidad. Tengo más de 20 años de experiencia terapéutica, por lo que me es muy fácil guiarte para encontrar nuevos caminos, nuevas rutas hacia lo que quieres manifestar. Fundadora y directora del centro holístico Prem Shanti, en donde te enseñamos a través de entrenamientos, terapias, meditaciones, talleres, a aplicar en tu vida diaria tips fórmulas, estrategias y soy creadora del sistema Carcajeate de la vida, con el que puedes solucionar toda clase de conflictos de tu pasado y tu presente para vivir más a tu gusto, con lo que quieres para tu vida, prosperidad y abundancia en salud, armonía, sabiduría, luz, éxito, amor, dinero, relaciones, negocios. Este sistema lo plasmé en el libro Carcajéate de la vida, que se convirtió en bestseller por 11 días consecutivos en Amazon. Y bueno, precisamente te invito a las tres is. ¿Cuáles son nuestras tres is? Que por favor invites a tus amigos, conocidos, familiares o a aquellas personas que, en este caso y para este programa, quiero y les pido que etiqueten a hombres y mujeres que parece ser que ya se les está empezando a alinear todo en la vida. no, eh, la, la parte laboral, la salud, lo emocional, algunos aspectos de su vida que ya están empezando a, a, a tener un cauce y que de pronto otra vez se desvanece, si no eh, van mejorando la relación y entonces el, el, sus relaciones personales y entonces se eh, cae esta parte de económica o al revés empiezan a fluir ya en lo económico pero la salud se viene abajo esta parte que de, 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 aquí en México tenemos el, el dicho así como de ah cómo te ha estado lloviendo en tu milpita a esas personas los les pido que los inviten etiquetándolos en los comentarios de la plataforma en donde nos estén viendo, ya sea a través de Facebook o de YouTube. La segunda I. La segunda I es, interactúa con nosotros. En los comentarios va a ser maravilloso tener tus comentarios y decir sí. Sí necesitamos, ¿no? Eh, que nos aclares esto. Oye, este tip no está muy claro. Esta fórmula no, no la tengo tan, tan conocida. ¿Qué más nos puedes decir de esto? Y la tercera ahí. La tercera ahí integra una palabra, un comentario, una frase, una experiencia, una fórmula, un tip, una estrategia. Esto que te vamos compartiendo a lo largo de los programas. Integra, con un solo elemento que integres, vas a ver cómo tu vida empieza a florecer de manera distinta. Entonces, bueno, pues sin más que decir, ya me presenté, <laughs> a veces me estoy tan emocionada que eh, todas las secciones las, las combino un poco, pero vamos al tema de hoy, ya para no estar eh, pues, retrasando esto que me emociona tanto de compartir. El tema de hoy, experiencia humana, una experiencia de amor. Y bueno, quiero empezar por comentarles que el 9 de julio de este año, 2021, hice una publicación en Facebook solicitándoles que me contagiaran un minuto de carcajadas, de risas y me pensaran sanamente, radiante, eh, que... En toda, esta, eh, en toda esta dinámica de un minuto. pues al terminar ese minuto, por favor, me pensarás bien. me pensarás saludable. bueno, esto lo hice porque ese día participé en una intervención quirúrgica. esta intervención me, en la que participé, verdad, por la que, por la que era necesario atender mi salud, me llevó a estar 47 días fuera de circulación. Sí, realmente para mí 47 días es mucho tiempo y más cuando me apasiona lo que hago. Sin embargo, no regresé antes. ¿Por qué? Porque preciso de estar al 100% para ser congruente con lo que les enseño. Sí estuve y por eso les decía que para mí este mes de agosto pues ha sido muy importante porque desde el 3 de agosto, que fue el primer martes, cumplí un año de transmisiones de este programa maravilloso Carcajeate de la Vida, que en el tiempo es Carcajeate de la Vida Psicología para Todos, porque tú me lo has dicho, tú me has hecho tus comentarios y en función de eso hemos ido haciendo ajustes a lo largo de un año. Pero ¿a qué voy? Eh, los programas de ya de agosto han sido totalmente en vivo, entonces he venido, he estado con ustedes y prácticamente me han regresado. Bueno, aquí en mi equipo sí ha dicho, sí se te nota que, que te cansaste demasiado, pero hoy ya creo que ya, ya estoy súper, súper al 100. Y bueno, esta semana ya regresé a... El centro holístico, Prem Shanti, para estar ahora sí, no solamente a través de los programas de televisión con ustedes, sino ya eh, presencialmente o en internet, ¿no? A través de internet, poder estar al 100 con ustedes y seguirles compartiendo, pues, terapias, talleres, meditaciones, entrenamientos. Nos seguimos preparando en la parte digital, porque, como se los había dicho, viene el. Entrenamiento del tarot terapéutico digital, entonces también lo estamos preparando. Ay, bueno, son, son proyectos que tuvieron que esperar un momento para poder estar al 100 para ustedes. Entonces, ¿a qué voy? Eh, precisamente decidí cerrar este mes de agosto con este tema que es muy profundo para mí que se llama experiencia humana, una experiencia de amor. No tengo otra manera de describirlo, porque quiero, desde este punto de vista terapéutico, como siempre les he compartido, ahora sí que algunos ejemplos de cómo en mi vida cotidiana puedo... A aplicar esto que yo les enseño, esto que les comparto, esto que eh, cuando he ido profundizando, pues ahora sí que es, es una manera de hacerlo más fácil, es una manera en que ustedes aprendan de manera muy sencilla cómo empezar a hacer cambios en su propia vida, qué modificar o qué eh, dejar allí de esa misma forma pero con una mirada distinta. Esto, esto siempre ha sido mi interés, pues inspirar a más mexicanos, inspirar a más personas de habla hispana, inspirar a quienes ya empiezan a hablar español <laughs> a un punto de vista nuevo, diferente. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿a qué voy? Vamos a empezar con esta parte de cómo compartirles la experiencia de salud que viví a través de todo este proceso ajá, terapéutico. ¿A qué me refiero? Esta experiencia humana, uh -huh, y, y, y voy a estar hablando todo el tiempo de esto que viví, eh, esta experiencia humana la quiero compartir desde cómo vamos aterrizando en el, en, aquí, ¿no? En, ¿cómo, ¿Cómo es que estamos humanos? Sin embargo, les doy un poquito de antecedentes. Este tema, uh -huh, y ahí voy a, a compartirles de qué fue la intervención quirúrgica para quienes no me vieron en el, en el primer programa de agosto de PNL, Aprender ejercicios de PNL, ¿qué sucedió? Esta, esta, este tema... Uh -huh. de mi experiencia humana en el que mi cuerpo físico se comunica conmigo a través de un órgano y a partir de esa comunicación yo empiezo a hacer cambios, empiezo a atender asuntos que me llevan directamente a conectar con cómo estoy viviendo acá en la Tierra. Entonces, este tema... Pues ya tiene algunos años, yo empecé hace yo creo que unos 16, 17 años a abordar el tema en mi día a día, ¿no? Con diferentes cursos. Sí, en aquel entonces todavía no tenía este, este grado académico, los grados que tengo ahora respecto de las terapias, ¿no? Entonces, pues poco a poco, en algún taller, en algún este, abordaje, en algún diplomado, bueno, pues fui tocando el tema. Y el tema específicamente es cómo sanar mi matriz. ¿Ok? Sí, la intervención quirúrgica fue al final la extracción de la matriz. Sin embargo, no soy la primera mujer que vive esta experiencia. Tampoco soy la última mujer que la va a vivir. Sin embargo,. Me emociona mucho compartirles la experiencia desde el punto de vista terapéutico. ¿Qué quiero decir? He estado muy cercana, hay muchas personas que, que estuvieron muy atentos a, a lo que he ido viviendo. Y a través de las redes, a través de mensajes, a través de los, ahora sí que las diferentes plataformas, pues me han hecho llegar sus comentarios al respecto cuando saben de qué fui intervenida. Y me ha llamado mucho la atención cómo hay de todo, ¿eh? hay de todo en la experiencia humana. Sin embargo, en este programa te quiero invitar a hacer esta reflexión. Sí, estoy hablando también, y si se fijaron, les pedí que también invitaran a hombres al programa. No es hablar solo de la matriz como experiencia femenina, sino de la matriz como lo que nos da vida. Desde ese espacio quiero compartir con ustedes el proceso. Uh -huh. Y bueno, iniciamos con la primera cortinilla, que es precisamente, ¿qué es la matriz como tal? Y vamos, a, ahora sí que vamos a hacer un, un zoom, si nos pones la cortinilla, Alberto, por favor. Matriz, cuenco con enorme potencial energético. Sí. Vamos a hacer un zoom viéndolo desde mucho más arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Desde una, vira, una mirada mucho más amplia. ¿Qué es la matriz? Y la matriz es un cuenco con un potencial energético que no nos damos idea. Ahora bien, vamos a ver con la siguiente cortinilla. Matriz en planeta Tierra. ¿Y por qué lo digo así? Ah, porque acá, en la Tierra, en la planeta Tierra, donde nace la vida y el placer, es acá, precisamente al estar humanos. Esta, esta experiencia, al hacernos tangibles como humanos aquí, uh -huh, es en donde experimentamos esta vida y este placer desde esta matriz humana. Y como consecuencia, para estar como humanos aquí en la Tierra, necesitamos una fórmula. Y esa fórmula hasta ahora, bueno, muchos avances tecnológicos y finalmente sí, es tecnología, sin embargo, no se ha llegado a reproducir desde la tecnología la vida humana si no es a través de este origen. Y veamos exactamente de qué estamos hablando. Sí, efectivamente. Dentro de la matriz está el origen de nuestra experiencia humana. Y ese origen es precisamente la unión, como lo pueden ver, de billones de espermatozoides. Solo uno es el que fecunda al óvulo. Solo uno, así como lo vieron en la imagen, es el que provoca esta unidad. Al unirse el óvulo, ser fecundado por el espermatozoide, el óvulo es el que permite que solo un espermatozoide y ese único espermatozoide tiene todo el empuje, toda la fuerza para entrar. Porque así como lo mostraba la foto, ¿no? todos están cercanos al, al, al óvulo, pero solo uno es el que sí puede penetrarlo, es el que sí puede fecundarlo, es el que lleva la fuerza de la vida. Y entonces, desde ese poder, desde ese empuje, sucede esta unión. Esto que es el, el poder ¿no? de el amor y la creación, de lo femenino y lo masculino, que se funden en uno solo, que se unifican y que traen como resultado la unidad. Esta unidad que somos nosotros, cada uno de ustedes. Ajá. ¿Y por qué abordo esta experiencia de intervención quirúrgica, de experiencia de salud, desde tan, tan, tan lejos. Porque efectivamente, como se los muestro en la siguiente cortinilla, hay diferentes aspectos a resolver. Sí, tanto hombres como mujeres tenemos diferentes aspectos a resolver. Porque estamos hablando que el óvulo, más allá de esta parte genética, que pareciera ser que se, se menciona o se, o se refiere solo a la parte física del cuerpo, esta, esta integración, esta unidad, tanto el óvulo, la semilla, como el espermatozoide, la segunda semilla, ya traen información más allá de la física o de la biológica. Más allá de eso, ya trae cierta información por los pensamientos, emociones, creencias y nivel energético espiritual de mi papá y de mi mamá. Entonces, esa unidad que empieza a multiplicarse celularmente y empieza a definirse como un cuerpo físico, como un cuerpo humano dentro de la matriz, eso es, eso es el detalle fino, eso es lo que realmente nos empieza a constituir. Esta parte es muy profunda e importante. ¿Por qué? Porque desde allí, desde el momento en que está sucediendo la multiplicación celular, y como les decía, no solamente es para mujeres, la matriz no solo engendra mujeres. También, y ahora sí que quien los engendra es el, es el espermatozoide, biológicamente es el que trae esa información. Entonces, ya sea que el resultado sea una niña o un niño, la información que trae de creencias, emociones, pensamientos, está impregnándose en esa multiplicación celular. Muchos podrían decir, no, pues desde allí yo ya qué puedo hacer. Ah, pues les tengo noticias, hay mucho por hacer. Así como vieron la infinidad, ¿no? De posibilidades de vida frente a un óvulo, así tenemos de abundancia en nuestro cuerpo. Porque, bueno, quienes son mamás han experimentado que no tienen que ver a qué hora come el bebé cuando están en su vientre, cuando se está gestando, cuánta sangre irriga, si está este, eh, formándose bien el tejido, el huesito, el músculo, la nariz, la cejita. O sea, todo eso sucede. Y nosotros no estamos viendo si el goteo, si el conteo, si, o sea... No estamos atentas de que esté sucediendo eso. Sabemos que está sucediendo. Y desde allí los invito a conectar con esa abundancia de vida. Sí, no es algo en lo que ustedes tengan que estar decretando. No es algo que ustedes precisen de creerse. Es simplemente de tomar una inhalación profunda, exhalar y recordar que eso soy, abundancia, soy la unidad de vida. ¿Y en dónde está sucediendo esto? En una matriz humana. ¿Pero de dónde viene esto? De una matriz más amplia. Que efectivamente tiene todo este poder energético para manifestarse. En ocasiones, seguramente han escuchado que el cuerpo emite una, una, un halo de energía. Es al revés. Esa energía que vimos de, con este cuenco poderoso energético que es la matriz, y que va llegando hacia la experiencia humana, hacia acá, en esta, en, en la madre tierra, ¿no? O sea, no, por eso les mencionaba al principio, es matriz en la planeta Tierra. ¿Por qué? Porque hablamos de la Madre Tierra y por tal es la planeta, porque da vida. Ajá, es femenina. ¿Ok? claro. Es fecundada, así como vemos, ¿no? Que el óvulo es fecundado por el espermatozoide y estoy hablando de estas dos energías, de estas dos frecuencias que es lo femenino y lo masculino se unifican. ¿Para qué? Para dar vida, no importa si eres hombre o si eres mujer. Desde allí empieza tu fluir o tu conflicto, tu bloqueo Uh -huh. Todo esto que voy mencionando es con el fin de hacer una reflexión profunda. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, como les repito, no soy la primera ni la última mujer que vive esta experiencia. Pero sí quiero compartírtelo con esta conciencia. Porque si tú, como yo, Participaste en una intervención quirúrgica en donde ya tu matriz física no existe dentro de tu cuerpo físico. ¿Cómo le estás dando un lugar? ¿Cómo la estás honrando? ¿Cómo vives a partir de ya no tener el órgano físico en tu día a día? Ah, porque si hay temas que no has resuelto en algún aspecto de tu vida se van a estar reflejando. Y esta parte es muy importante y por eso es que decidí este programa, compartirlo de esta forma, porque es lo que sé hacer y es lo que me gusta, inspirar a que tú tengas una mejor vida, a que la disfrutes, a que la celebres, a que te sientas pleno, a que te sientas lleno de vida integrando esta unidad en ti. Sí, porque muchos no conocieron a su mamá, muchos no conocieron a su papá, muchos se han alejado de su mamá, muchos se han alejado de su papá, pero el origen es real. No hay manera, no hay forma que te saques el espermatozoide, no hay forma que te saques el, el, el óvulo. Hay muchas frases en donde padre es el que mantiene, es el que eh, cría es el, pero la realidad es que biológicamente padre es el que puso el espermatozoide madre es la que puso el óvulo. Claro, yo no estoy diciendo, que amen a ese papá y a esa mamá que pusieron la semilla. Es una opción. Pero lo único a lo que los voy a ir invitando es a que agradezcan. Porque de la manera que sea, están vivos. De allí que el tema de hoy es experiencia humana, una experiencia de amor. Y vamos a seguir. Ahora vamos un poquito más profundo. Y ya que vimos diferentes aspectos, ¿no? Ahora es cómo va esta aceptación como mujer. Sí, todos los aspectos que como mujer, en este caso sí lo voy a focalizar, te van incomodando. ¿Y qué pasa? Bueno, en el caso de la mujer, la mujer es la única que menstrua, el hombre no. Y de allí se derivan infinidad de situaciones que no son tan agradables. ¿A qué me refiero con no son tan agradables? ¿Qué si los cólicos? ¿Qué si la incomodidad de menstruar? ¿Qué si dolores? Dolores fuertes en el cuerpo, no solamente en el vientre. Miomas, eh, menstruación irregular, endometriosis, quistes en ovarios, sangrados excesivos, hemorragias, infertilidad, eh, trompas de palopio amarradas. Bueno, la cantidad de diagnósticos que se puedan imaginar. Muy importante, porque también como hombres lo viven. ¿Cómo pasas a la siguiente etapa? ¿Qué quiero decir? Ah, hoy como mujer, ¿no? Estoy en la adolescencia, a veces entre los nueve, a veces hasta los quince, en ese periodo, ¿no? es cuando mi cuerpo como mujer se prepara y llega a la primera menstruación. Cada mujer es diferente y única. Y entonces, ah, ¿qué significa que al menstruar ya mi cuerpo está preparado para dar vida? ¿Y qué pasa? Ah, bueno, los hombres no menstruan, pero también, ¿no? Tienen un proceso en el que su cuerpo se prepara para que también el espermatozoide pueda fecundar a un óvulo. La mujer empieza a ovular. Bueno, en su proceso el hombre también. Ajá, no ovula, ¿verdad? Es, es claro lo que estoy haciendo de analogía. Pero ¿a qué voy? Que si yo no me acepto tal cual le está sucediendo a mi cuerpo, entonces empieza un conflicto y empieza desde desde la adolescencia, desde el momento en que viví la primera vez de una menstruación. Si yo ahí no me conecté con la experiencia de ser mujer, no lo disfruté, no lo gocé, y si sí, ¿Cuánto mmm, anuncio publicitario hay respecto de que la mujer está en sus días? Ay, ni te le acerques. Sí, seguro está alterada hormonalmente. O sea, y todo eso son realmente prejuicios, invalidaciones hacia la mujer. Ay, ni te le acerques. No, porque ahorita, o sea, no, está en sus días. Y entonces... El propio proceso interno de verme, de sentirme, de reconocerme, ya está siendo golpeado. Ahora, dale ¿no? un poquito más a qué voy. Vamos a la parte social. Y luego... ¿No? Lo, he, lo he comentado muchas veces en terapia, me lo han comentado consultantes en donde sí, no fue nada agradable, te manchas, este, si estuviste, ahora ya me parece que son las menos escuelas de solo mujeres, no si estás en una escuela mixta eh, y, y, y bueno, los compañeros no tienen la suficiente madurez de los procesos que se están viviendo, objetos de burla y, y es para los 12, ¿eh? no solamente se burlan de las mujeres también, también en el caso de los niños, también en el caso de los hombres se burlan, porque ay, ¿cómo es posible? Míralos, está erecto y, o sea, todos esos son issues que se van sumando y que se van sumando a que yo no esté tan conforme con mi experiencia. Sí, como mujer o como hombre. Ajá. Por ahí va esta otra parte. Entonces, ¿qué tanto me acepto, me integro y fluyo en la vida? Si yo ya me quedé aquí bloqueadita un poquito, ¿no? Pues los, los cólicos en el tiempo van a ser mayores, las molestias, la incomodidad de ser mujer van creciendo. Uh -huh. Ahora bien, otro aspecto. Porque vieron que dijimos, bueno, son diferentes aspectos a resolver. Otro aspecto, honrar la vida. Sí. Vemos la siguiente cortinilla, por favor. Honrar la vida, sí, a partir de mí. ¿Por qué? Porque al honrar la vida, entonces puedo verme y puedo poner y darle su lugar a mi papá, a mi mamá. Ah, que no solamente fue papá y mamá, ¿no? Porque no, no, no conocía a mi papá biológico, no conocía a mi mamá biológica. Ah, bueno, ese alguien más que se puso al servicio de la vida, también lo incluyo, pero honrando su vida en el nivel que tienen a veces los abuelos, ya sea paternos o maternos, son los que se ponen al servicio de la vida cuidando la vida del nieto. O a veces incluso si sí, hubo bisabuelos, ¿no? O hay bisabuelos que se ponen al servicio de la vida desde cualquier espacio. Es esto en donde si yo pongo en un buen lugar a mi papá y a mi mamá, pues como ven el árbol en la imagen, va a estar más firme, va a estar más lleno de vida, va a estar más abundante. Y desde aquí, si vemos ese árbol, bueno, pues entonces puedo ver cómo la existencia me sostiene, así como todas mis mujeres. ¿Por qué todas mis mujeres? Porque sin la mujer no hay matriz que se quede en ese periodo de gestación, la experiencia humana. Entonces, honrar a todos, no solamente a mí, a mis papás, a mis abuelos, a mis bisabuelos, es honrar a todos en el sistema. Incluso si sí, puede ser que mis papás o mis abuelos o mis bisabuelos tuvieron hermanos o hubo familia, o hubo, hubo posibilidades de vida, y no nacieron. Entonces, al poner a cada uno en su lugar, estoy regresándole su dignidad a cada uno. Esto se los comparto porque efectivamente fue parte de este proceso que inicia hace muchos, pero muchos años, en donde dándole un mejor lugar, y el mejor lugar es aquí en mi corazón siendo agradecida. ¿Por qué? Porque agradezco la vida que me viene de mis bisabuelos, que se la pasaron a mis abuelos, que se la pasaron a mis papás y que mis papás me la pasaron a mí. Pero si yo tengo un conflicto, por pequeño que sea, en mi corazón con respecto a alguno, entonces este fluir de la vida se va atropellando, se va bloqueando. Y eso se ve reflejado en cómo me relaciono con los demás, en cómo me fluye el dinero. Ustedes vieron el árbol y cómo se ve así abundante. Sí, efectivamente. así Ahora sí que hacia todas direcciones da toda esta información. Así son los sistemas familiares, así es el sistema de cada uno de nosotros. Y poniendo en un buen lugar a cada uno, es como empieza a fluir con mayor facilidad. Sí, claro que a lo largo de los años fui haciendo ¿no? esto que les comento y esto que les comparto. Pero ¿qué creen? Fui dándole un lugar uh -huh, honrando cada... cada cada jerarquía, cada momento, pero en este, en este, en este lapso, en en, 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 este, en estos últimos meses, específicamente de noviembre para acá, pues ¿qué creen que pasó? Y vemos la otra cortinilla, ¿no? Y ahora qué? Pues sí, así como lo ven. Como la niña que está haciendo berrinche, que está enojada, que está... ¿Y ahora qué? A ver, ya les mostré el arbolito, está hermoso, ¿no? Va hacia todos lados, en todas direcciones, y eso es maravilloso, y resulta que ya puse a mi papá y a mi mamá en un buen lugar, y entonces todo va a fluir, wow, de maravilla. ¿Qué creen? Ahora que ya te tenía en un mejor lugar, mamá, te vas. Y cuando te vas, me doy cuenta que papá ya tampoco está, en mi caso. Y entonces, en un nivel, en una parte de mí, hago berrinche y me enojo y digo, ¿por qué me dejaron sola? No se vale. Pero seguramente no soy la única que lo ha gritado. ¿Y a qué me refiero? No necesariamente porque los papás hayan trascendido. Pudiste haber sentido a los dos, a los tres años, que papá o mamá, o cuando estabas en la primaria si no conociste a tus papás, o cuando estabas eh, jugando con los compañeritos, se burlaban de ti. ¿Por qué? Porque no estaba allí papá, porque no estaba allí mamá. Y entonces esto viene haciendo una suma, claro, cómo lo voy a poner en un muy buen lugar o en un buen lugar si estoy enojada, si estoy emberrinchada? porque en algún momento sentí que no estabas, que te fuiste, que no estuviste para mí y ahí vamos relacionándonos, ¿no? Ah. Nos vamos relacionando con los demás, se le empieza a cobrar al marido, a la pareja, a los hijos, a aquí, lo, lo que hemos dicho, bueno, acá en México también hay un dicho que dice, ¿no? No, es que no anda buscando este, quién se la hizo, anda buscando quién se la pague. Ajá, entonces imagínense quienes son papás o quienes han tenido sobrinos o quienes ven cómo los terribles dos, ¿no?, Ahí nos quedamos haciendo un mega berrinche. Y entonces, ¿cómo puedo ir solucionando esto? Voy a, a esta otra parte, ¿no? Esta, esta relación en donde, pues sí, ya, ya todo está fluyendo bonito, ¿no? Y entonces, ¿y ahora qué? En la experiencia personal, pues empiezo en esta lucha entre la vida y la muerte. Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque me tardé en, sí, específicamente llegar a la intervención quirúrgica porque tenía yo la hemoglobina muy baja. Sí, entonces... Algunos médicos me decían no porque esta intervención implica perder mucha sangre y si tienes la hemoglobina en el límite inferior, pues esto se va a complicar. Entonces no podemos hacerlo así. Y entonces era la lucha entre subir la hemoglobina para subir la hemoglobina y entonces ahora sí. Tener la, la intervención quirúrgica. Pero por otro lado, era, pues no sube la hemoglobina porque lo que está en la matriz está absorbiendo, ¿no? Se está comiendo todos. Ahora sí que todo lo que pueda subir la hemoglobina. Lo explico de manera muy somera, ¿no? Muy general. No es así en específico, o sea, no es tal cual por toda la maquinaria tan abundante que les digo que tenemos. Sin embargo,. Esta lucha ajá, de sí, no, me quedo, no estoy, estoy enojada, no. ¡Ah! ¿Cuándo lo vas a atender? Te quitaron la matriz, pero. ¿Sí solucionaste el berrinche que te llevó a perder el órgano? Porque ahorita estoy hablando de la matriz y vuelvo al punto, ¿no? Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque es lo que viví. Y de eso les voy a hablar. Pero. Puede ser que tú hayas participado en que te hayan quitado la vesícula, el apéndice, o sea, ahora sí que participen, ¿no? No los he visto, eh, de, de, ni, ni los he leído más bien, ¿no? <laughs> ¿no? No he visto si tienen preguntas porque estoy metida acá en explicarles, porque ya los minutos están corriendo, ¿verdad? Como siempre, pero eh, sí quiero dejarles muy en claro. Todas las posibilidades, los diferentes aspectos a resolver, aunque pareciera ser que quedó resuelto al extraer la matriz, no. Hice un trabajo de muchos años para que hoy solamente se extrajera la matriz, pero sin consecuencias, sin tu, ahora sí que sin ramificaciones, sin absolutamente nada. Que siguiera un proceso cancerígeno, etcétera, ¿no? Que todo eso, pues quienes me conocen saben que eso está fuera de mi realidad. Y los análisis y el diagnóstico de patología me lo confirman, que efectivamente eso está fuera de mi realidad. Entonces, ¿a qué voy? Otro, otro de esos aspectos es este, ¿no? El que les decía, bueno me quedo en el berrinche y entonces otra vez estoy bloqueando mi vida. Ahora, siguiente cortinilla. ¿Cómo lo viví? ¿Cómo lo he estado resolviendo? Lo he estado resolviendo en cuatro niveles de conciencia y quiero que observen muy bien la imagen. ¿Por qué? Porque es la manera en la que les puedo representar gráficamente para que el, la mente pueda entender a qué me refiero. Si se fijan a manera de gráfica, ¿no? les pongo, en el en límite el superior está el nivel espiritual, que yo les llamo energético espiritual. Ese límite, este límite energético espiritual, es todo, toda yo. Yo soy de ese gran tamaño, de ese círculo. Así tú. Y después viene el siguiente nivel de conciencia, que es el mental. Todo lo que piensas, todas tus creencias, todo tu sistema de creencias, es parte de esos cuatro niveles de conciencia. Y después viene el nivel de conciencia emocional, todo lo que sientes. Ah todo esto, estos cuatro niveles ajá, voy a, voy ya mencioné los tres intangibles, se hacen tangibles en tu nivel de conciencia físico. Y allí es donde esto que tú no tienes en un mejor lugar, por tus pensamientos, por tus creencias, por lo que sientes, se manifiesta en tu cuerpo físico. De allí la importancia de atender tus cuatro niveles de conciencia. He tenido consultantes que ya vivieron la extracción de la matriz, sí, pero en los aspectos o en diferentes aspectos de su vida no están al 100 porque no se ha resuelto el tema, no bastó con sacar la matriz. Es importante sí atender los otros tres niveles intangibles que nos llevan a materializar en el cuerpo lo que estamos viviendo. Entonces, desde ese espacio también eso fue Ajá, todo lo que he estado introyectando lo que he estado yendo hacia adentro, lo que he estado integrando, ¿para que Para ahora sí, fortalecer mi ser. Y este fortalecimiento de mi ser, si se fijan, viene no solo con saber que del lado derecho está mi papá y del lado izquierdo está mi mamá y todo lo que esté relacionado con lo que me pasa en el lado derecho tiene que ver con mi papá y que todo lo que me pasa con del lado izquierdo está relacionado con mi mamá, no sino abrazo su historia y su destino tal cual fue, los haya conocido o no, y me planto bien aquí y estoy completa y lo vivo y lo vibro y lo siento y lo transmito. Por eso este tema, el tema de hoy, del programa de hoy, es experiencia humana, una experiencia de amor. Sí, voy a mencionar algo fuerte. No importa que tú seas la unidad que resultó de una violación. Tienes vida, estás ahí, estás viendo el programa. En la medida en que tú te reconcilies con esta vida que tienes, que está circulando en estos cuatro niveles de conciencia, como los acabamos de ver. Entonces, así es como estás integrado. Y es tu cuerpo el que te está diciendo qué atender. Si constantemente tienes accidentes, si te lastimas todo el tiempo la rodilla, si ya te rompiste el pie, si, o sea, el brazo, oye, que el hombro, ay, de la nada me empecé un jalón todo eso es comunicación es precisas atender la parte ¿no? emocional mental energético espiritual para que se manifieste y confirmes en tu cuerpo físico que ya está que está mejor ahora bien qué pasa ah te invito a encontrar soluciones sí no importa si estás viendo todo gris, oscuro, ¿no? Si ya no tienes un órgano, si eh, dejas, ¿no? Dejas de querer cambiar al mundo y mejor te vas hacia adentro y quienes tenemos la experiencia de la maternidad, bueno, nuestros hijos son unos excelentes maestros, ¿no? Unos excelentes maestros de vida. Cuando te estás relacionando con alguien y no está funcionando, no, no está viendo ese fluir, algo está pasando. Y entonces no es, me hace, me dijo, me abusó de mí, se pasó. No, yo siempre le di, yo siempre apoyé, yo siempre estuve allí, y mira cómo me pagó al final. A ver, asume tu responsabilidad de vida. Asume. Y date cuenta qué te está diciendo tu entorno, pero hacia adentro. Es más, ahorita eh, eh, menciono algo y menciono algo que, que tiene que ver un poco, un mucho, con esta experiencia que hemos estado viviendo a nivel mundial con este bicho, ¿no? En la pandemia. Tuve la oportunidad de estar con una consultante que vivió eh, esta experiencia y. Al aplicar las herramientas que ha ganado a lo largo de las terapias, de los programas de televisión, de los regalos que hemos dado, meditaciones, entrenamientos, al estarlo aplicando, no tuvo otra que irse hacia adentro. Sí, conectar con ella, sí desde esta experiencia del bicho, porque conectó con el bicho y entonces fue... Ok, me hago responsable si sí, emocionalmente o con un pensamiento, con una creencia, hice esa conexión y ahorita mi cuerpo me está diciendo, conectaste allí. Está sorprendida porque, y, y no es la única en este periodo de 47 días que no estuve presente, estoy súper, súper feliz de escuchar a mis consultantes que aplicando lo que han aprendido los regalos que les hemos dado o sea todo esto lo han potencializado en sus vidas en el día a día y eso es maravilloso porque se sorprendían ¿no? ya ya he atendido a algunos se, se, se han sorprendido de es que de repente me estaré me estaré contando un cuento si de verdad si está sucediendo, Sí lo estoy cambiando, si sí lo estoy haciendo diferente y siento mucha alegría porque efectivamente así se siente cuando vas en contra de todo lo que tu entorno te está diciendo y no lo puedes pensar de otra manera y no lo puedes hacer de otra manera y tiene que ser así porque solo así funciona. Wow. Haberse dado la oportunidad de hacerlo distinto bueno, gracias, gracias, gracias. Y ya se nos acabó el tiempo. Déjenme ver, no, no, no he visto si tienen preguntas. Aquí veo rapidísimo a, a Elsa. Muchas gracias, Elsa Esther Huerta García, por sintonizarnos. Dice, con la pérdida de mis padres no supe manejar el dolor y ahora tengo lesionada mi rodilla derecha porque el dolor por mis pérdidas tenía que salir por algún lado. Exactamente, Elsa. Gracias por compartir esto tan profundo. Sí, sí sé que, que hace un año eh, trascendieron tus dos papás, y, oh, papá y mamá. Y, y, y bueno, efectivamente de eso se trata. Este programa es precisamente para ponernos en esta reflexión y decir, ¿cómo puedo poner mi mirada en algo mayor, ¿no? Y, en, y ese algo mayor, ¿qué pasa? Ah, pues desde ese algo mayor poder dar un resultado a mi propia vida. Cuando yo abrazo a mi papá y a mi mamá, como se los mostré en la imagen, es cuando estoy honrando su vida y se quedan aquí y yo me quedo firme, fuerte, llena de, de, de esta vida, de esta experiencia humana. Una experiencia de amor. Y bueno, finalmente, no eh, veo aquí también de Yanira Hernández Cordero, muchas gracias, muchas gracias por, por participar también. Dice, yo estoy muy enojada por una infidelidad y se me hicieron muchos miomas pequeños, tengo mucho trabajo que hacer. Exactamente. Gracias, de verdad, ahorita que, que estoy este, leyéndolos. Gracias porque efectivamente de eso se trata de empezar a conectar con esto que estoy viviendo y que es una realidad que mi cuerpo se está comunicando conmigo y hay para mucho más pero no, no ahora sí que no los leo pero estoy eh, eh, estoy muy emocionada porque compartan este programa eh, les estoy diciendo no los diferentes aspectos me encantaría compartirles cómo fui solucionando desde hace tantos años cada uno de ellos y cómo, pues todavía, ¿no? El, el, yo les digo, el resultado de patología fue mi, certifica, mi certificación, ¿no? El, sí lo estoy aplicando bien. Hay gente que me dice, bueno, pero de todas formas te quitaron la matriz, sí. Pero si vieras el resultado de patología, dices, ¿qué? ¿Cómo? A ver, vamos a verlo, ¿no? Está, bueno, ¿qué les digo? Está, para mí es maravilloso porque cada uno de los aspectos, cada uno de los aspectos ya eh, en análisis, abierta la matriz, analizando todo lo que estaba dentro, la verdad es que estoy feliz de, de que nada se desató. Entonces estoy muy contenta porque sí, la mirada fue hacia la vida, sigue siendo hacia la vida y pues hoy estoy aquí compartiéndolo con ustedes, muy feliz de, de, poderles darle, de poder darles alternativas. Y bueno, voy. A compartirles esto que es la, la terapia de renacimiento. Me voy a saltar, el, es un video que después les puedo poner disponible en algún lado, pero lo que quiero que vean es esta terapia, el resultado, un testimonio que es el testimonio de Vicente Lojero Corona, que vivió la terapia de renacimiento. Hoy es el último día que tenemos esta eh, promoción, entonces. Quiero, que, quiero compartírselas porque es, es una manera por donde podemos empezar. Empezar a sanar desde el fondo qué es lo que me está pasando hoy. ¿Lo podemos ver? Hola, ¿cómo están? Soy Vicente Lojero Corona, profesional de la arquitectura enfocado a lo que es el diseño y armonía del hogar. Eh, estoy sorprendido y maravillado por la terapia que tomé con Ercilia, que es una gran profesional. Eh, la terapia fue de renacimiento y realmente quedé sorprendido porque noté hasta cómo mis líneas de, de expresión de la parte de la frente este, se desvanecieron algunas. Entonces eh, estoy sorprendido y no tengo palabras cómo describir este tipo de terapia, donde Ercilia como una profesional te cuida todo momento. Se lo recomiendo. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué tal? Hasta las líneas de expresión se pueden ir. Entonces, imagínense lo que no podemos, o sea, lo que todo lo que podemos liberar a través de esta eh, de esta terapia. Y bueno, siempre sí les voy a hacer mi comercial. <laughs> ¿No? Me ponen el video para explicar un poquito más de qué se trata esta terapia. ¿Sabías que los pensamientos y las interpretaciones de tu mamá, tu papá, tus familiares y el entorno cuando se enteraron de tu existencia en el vientre de mamá tienen una influencia directa en el desarrollo de tu vida? Tanto que aunque no lo sepas, es lo que hoy no te permite ir adelante, mejorar, triunfar o incluso ser feliz. Vive la terapia de renacimiento para soltar las emociones y creencias que influyeron en el momento en que fuiste concebido. Libera el trauma de nacimiento y llénate de confianza, seguridad y estabilidad. Y bueno, definitivamente es por eso que en este mes, todo el mes de agosto, hemos tenido esta promoción y es precisamente la terapia renacimiento que de 3.200 a tan solo 2.397. Para, ¿Para qué? Para que depures todo aquello que surgió durante tu gestación y ni siquiera tienes idea de su repercusión en tu presente. De esa manera liberas ese trauma y te llenas de confianza, de seguridad y estabilidad. Todavía quedan unas horas, prácticamente tres horas de este día, que es el último día en el que puedes hacer tu inversión y mándame un mensaje de WhatsApp a través de, ah, bueno, pues eh, ahorita van a ver el número telefónico. <laughs> y este si quieres hacer la inversión, con muchísimo gusto, podemos todavía hacer toda esa limpieza, porque ya te, ya te la fui, ahora sí que te la fui desmenuzando, y es por eso ahí está el número de, de WhatsApp en donde nos puedes mandar eh, tu, tu, este, tu inversión. Bueno, y pues ya saben... El próximo programa, la próxima semana, nos vemos para el programa, como empieza el mes patrio, el tema va a ser mi país para bien o para mal. ¿Eh? Inviten a sus amigos, conocidos, va a estar muy, muy bueno también este programa. Entonces, pues, ¿qué les digo? Todo esto se prepara porque ustedes nos lo piden, porque ustedes son quienes están ahora sí que atentos de nosotros y pues lo menos que podemos darles es lo mejor. Entonces no, nos vemos en el próximo programa con este tema iniciando el mes patrio. Y bueno, pues van nuestros dos minutos de risa. ¿Para qué nos reímos? Para cambiar nuestro estado de ánimo y liberar endorfinas es un ejercicio aeróbico que oxigena más a tu cuerpo y a tu cerebro fortalece tu sistema inmunológico tienes energía positiva que atraes más a tu vida y además pues una actitud positiva en tiempos desafiantes es la que se queda ahí permanente entonces empecemos nuestros dos minutos de risa, <risa> Ha 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 Profunda por tu nariz. Exhala lentamente por tu boca. Deja que surja lo que tenga que surgir y déjalo pasar. Muchas gracias por habernos sintonizado. Recuerda las tres Is. Invita si conoces a alguna persona que sepas que no le están saliendo las cosas como quiere que está teniendo retos de salud, financieros, este, de relaciones, cualquiera que sea ese reto, es una posibilidad de mejorar. In y etiquétalo, invítalo. interactúa con nosotros a través de tus comentarios. serán todos bienvenidos. preguntas, inquietudes, todas resueltas. y bueno, integra con algo que hayas integrado del programa de hoy, será maravilloso todo lo que puedes hacer o empezar a vivir diferente. Recuerda sintonizarnos la próxima semana en el programa Carcajeate de la Vida Psicología para Todos y recuerda, nada pasa en ti sin ti.